elegir urología y la verdad es que fue un gran acierto. Y en los últimos años me he dedicado fundamentalmente a la medicina sexual del varón. El hombre no suele acudir al médico ni al urólogo. Cuando acude es por consejo de su esposa o porque ella empieza a tener problemas prostáticos por lo general. La unidad salud en masculino del Hospital Olimpia se centra fundamentalmente en todas las enfermedades del hombre a partir de una edad. Principalmente la disfunción eréctil, la enfermedad de la peyronie o curvatura del pene en erección, los problemas relacionados con la disminución de la testosterona y todos los problemas de la próstata. El cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente de los hombres, y la hiperplasia benigna de próstata, que consiste en el crecimiento benigno de la próstata que todos los hombres van a padecer a medida que envejecen. Lo que hace diferente la unidad del Hospital Olimpia es que disponemos de un equipo multidisciplinar, con lo que nos permite atender a todos los hombres de una forma integral. Cuando los pacientes acuden con problemas de disfunción eréctil, nosotros tenemos que ir mucho más allá. La disfunción eréctil es un predictor de enfermedad cardiovascular y no nos podemos quedar solo ahí. Por tanto, queremos que ese hombre se haga un chequeo cardiovascular completo. Tiene que acudir al nutricionista para adelgazar si tiene problemas de obesidad o de sobrepeso. También tiene que acudir al endocrinólogo si detectamos que tiene una diabetes. En esta unidad también tratamos todo lo que son las diferentes patologías del pene. Son patologías o enfermedades muy íntimas. El hombre no las suele contar y por tanto necesitan acudir a centros altamente especializados. Una de estas enfermedades es la enfermedad de la peyronie o curvatura del pene en erección. El pene se va doblando, desconocemos el origen de esta enfermedad y afecta a las relaciones sexuales porque el hombre no puede tener relaciones. La sexualidad es uno de los pilares básicos de la felicidad del hombre. El hecho de que un hombre pueda estar satisfecho con sus relaciones sexuales, con sus erecciones, con el tamaño de su pene, es muy importante. Y nosotros como urólogos debemos escuchar a ese hombre, diagnosticarle bien, enseñarle un camino para mejorar su salud global y al final ofrecerle las mejores soluciones.